La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. ¿Preparadas? Sí. ¿Listas? Sí. Están ustedes escuchando La sexualidad femenina con las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunis, Laura López y Elena Trujillo. Aquí estamos con ustedes y hoy en el espacio en el que hablamos de coaching psicoanalítico. ¿Y por qué hablamos de coaching psicoanalítico? Porque, bueno, pasamos gran parte de nuestra vida en el entorno laboral, en el trabajo, y sabemos que hay situaciones o problemáticas que acontecen ahí y que no siempre se están atendiendo adecuadamente, que se atienden mediante otras instrumentos o técnicas que vemos que son poco efectivas, y nosotros hemos dicho, bueno, nos ponemos el uniforme de psicoanalistas laborales y vamos a ir a las empresas a ayudarles a vivir mejor en el trabajo. Es decir, que también, ¿no? Que cuando uno llega domingo dice, el lunes otra vez, y ya empieza a tener síntomas el domingo a la noche, empieza a sentirse mal porque el lunes, pum, vuelve al trabajo donde hay un ambiente que no lo pasa bien. Entonces hay mucha gente que va al trabajo a sufrir. Pero se puede transformar, porque por si supuesto. Uno cambia un poco también, y ya no porque el otro no, si uno cambia un poco la posición, la forma de pensar al otro, puede producir un otro diferente. Si no, es como un actor que siempre hace la misma película, con el mismo guión. Si cambias un poco el guión, puedes transformar las cosas. Y ahora que estamos comenzando, van ustedes a buscar su bolígrafo y van a apuntar el correo electrónico de nuestro programa, porque ustedes también pueden enviarnos sus consultas o su solicitud de consulta al coach psicoanalítico. ¿Cuál es el correo electrónico? lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Ojo al dato. Bueno, y hoy queremos hablar de la comunicación en la empresa. Y parece una cosa, bueno, pues vamos a hacer marketing, vamos a el director de comunicación, publicidad. No nos engañemos. ¿Qué es la comunicación en la empresa? Lo imprescindible que es hablar con los compañeros de trabajo, con los jefes. Porque hay muchas veces que hay que aprender a hablar, también en la empresa. Bueno, yo escucho, ustedes también supongo, que dicen que han tenido reuniones que no sirven para nada, que en esa reunión se ha perdido 2 horas y al final no se ha llegado a nada, por ejemplo. Pero ¿realmente estarán hablando? Es decir, ¿por qué salen de la reunión sintiendo que no ha pasado nada, que no ha servido? Porque yo creo, o no se dan cuenta de lo que la reunión ha ido, porque a veces hay conversaciones que sirven solamente por tener la conversación, por tener el contacto con la gente. Las reuniones reiterativas en la semana es para que la gente se vea, para que la gente se hable un poco, aunque hablen de fútbol en lugar de trabajo. Sí, además, que solo después se sabe para qué se hizo esas cosas. Es una si no lo hacemos, no va a haber resultado. Entonces, no puede haber ahorro de trabajo. No racionalicemos lo que hacemos, no queramos ir al grano. Tenemos que dejar que se construyan las relaciones. Es importante incluir el factor humano. Por eso es la cuestión de que hay que escuchar y también hay que comunicar, porque si no incluyen lo humano, hacemos como en la melancolía, como en la depresión. Aislamos a las personas y no se produce esa energía que te hace alcanzar objetivos, que te hace transmitir esa energía al equipo, porque los mandos intermedios, la importancia que tienen que tener es canalizar toda esa energía para ponerla al servicio del trabajo. Y esa persona, pues tiene que ser una persona que esté en contacto continuamente con la realidad, con los directores, y tener la escucha adecuada para poder transformar eso. ¿Podemos decir que las conversaciones son las que hacen circular la energía? Por supuesto. No solo el dinero, la energía. Vamos a seguir en los programas hablando de esto. Una pregunta. Tengo una consulta que nos han escrito. Manuel G. nos escribe
Y en primer lugar, bueno, que sigue nuestro programa, que hace poquito tiempo lo conoce, pero que le está siendo de gran utilidad, y nos escribe al tenor de una situación laboral. Nos habla de un trabajador de su empresa que al parecer está en un puesto, pues bueno, un puesto que en el que lleva un montón de años, pero que ya parece menos necesario, ¿no? Pero es un puesto que no se puede modificar. ¿Qué ocurre? Bueno, parece que este señor en ese puesto es un poco capullito. Es decir, dice Manuel que este hombre, pues bueno, pues no facilita mucho la labor de los otros empleados, pero que tiene una función importante cuando hay problemas. Cuando hay problemas es cuando se dirigen a él y ahí él adopta una posición diferente. Es decir, que ahí él sí empieza a participar y a intervenir. Y nos pregunta, ¿cómo se puede pensar esa estructura empresarial o el lugar que esa persona ocupa y que no se puede borrar? Pero ¿cómo podría mejorarse esa relación y esa comunicación entre los distintos elementos de la empresa? Bueno, pues para normalizar ese día a día, para hacerlo más efectivo, porque parece que no es una persona estúpida, que es efectiva, pero solo en momentos muy conflictivos. Entonces, para no esperar esos momentos conflictivos, ¿cómo se podría mejorar la comunicación? Es importante lo que has dicho, que en momentos conflictivos él se vuelve una persona, o se vuelve un trabajador más eficiente. Habría que pensar por qué esa persona solamente se le da cabida en los momentos conflictivos. Habría que ver qué comunicación hay con él desde los diferentes lugares. ¿Se dirige ese director a ese puesto intermedio, a esa figura, cuando no hay problemas? Hay que pensarlo incluso, si lo comparamos con la familia, al niño. Cuando tú al niño solamente le prestas atención para castigarlo, para regañarle, ese niño produce constantemente situaciones en las que va a ser regañado y castigado. Claro, también me hacía acordar a los pacientes que vienen y traen problemas porque si no piensan que cómo van a mantener el tratamiento. Correcto. Si no vienen y traen problemas y problemas. Hay que poder venir a sesión sin traer ninguna. Por eso que el psicoanálisis ahí realmente es una herramienta importantísima, porque es la que nos va a permitir aprender a hablar. Hay gente, amigos, que solamente se ponen en contacto para contarse sus problemas. Te tienen que fabricar problemas para poder estar en relación con el otro. Porque si no, ¿qué le voy a contar? Si no tengo una dificultad con mi mamá, si no tengo una dificultad con mi marido, ¿no? Pero que claro, se ve, es interesante porque lo vemos que es una manera de pensar que va a determinar todos esos ámbitos. Mi psicoanálisis, mi relación con mis amigos, la relación de laborales que voy a tener, es decir, con esa idea ya cubro y entonces claro, cuando hablo de problemas y aislamos a ese ser humano, porque al fin y al cabo una empresa tiene que haber un dinamismo, una conversación, un dinamismo de energía. Si solamente hablamos con esa persona cuando hay problemas, esa persona se termina convirtiendo, empieza a tener un caparazón y empieza aislándose, y también el carácter tiene que ver con eso, con algo que uno no puede hablar y que está en lucha constante con uno mismo, en lo que uno quiere poner al servicio de la empresa, pero hay una puerta que lo frena, porque no da cabida a una conversación para que pueda transformar algo en él mismo y por ende en los demás. Bueno, les recomendamos entonces que utilicen los servicios de coaching psicoanalítico. Si lo desean, pueden contactar en la zona sur de España con Laura López en el teléfono 610-86-53-55. Y nosotras estamos en Madrid, nos pueden contactar en el teléfono 91-55-96-436. Y tengo otra consulta. Y es que parece que este tema genera motivos para que nos escriban. María Angustias forma parte de una empresa que tiene varios, es una estructura, una empresa moderada. Tiene una estructura de varios departamentos y uno de los directores de un departamento, creo que es el departamento comercial, según lo que me indica María Angustias, pues tiene 17 personas a su cargo, managers, ¿no? Y al parecer la comunicación entre ellos es bastante escasa. Este director solo habla con esas personas que le caen bien y con el resto, nanay. Es decir, que desatiende por completo esa comunicación que le permitiría ejercer su función de dirección y a la vez parece que no atiende las llamadas
o las reclamaciones para poder gestionar ciertos conflictos que hay, como que este director no sabe escuchar y no sabe hablar. Claro, pero yo preguntaría, ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿por qué hay esa dificultad para poder hablar cuando es una función profesional, que el tipo es un director comercial, es decir, que ya ha tenido su recorrido profesional y tiene dificultad para hablar con la gente? ¿Por qué viene? Entonces, que deja sus sentimientos que afecten el trabajo. Para hablar de eso es muy importante que sepamos desde qué lugar estamos. En el sentido que has dicho una frase, no me cae bien. Hay personas que no le caen bien. Pero ¿por qué no te cae bien el otro? Si esa persona tuviera un coach psicoanalítico, descubriría que ese no me cae bien del otro tiene que ver con cosas propias de él, que está en contra de eso que está ocurriendo en el otro, pero que está reflejado en él mismo. Se llama mecanismo de proyección. Claro. Y también puede tener que ver con algo familiar que le ha despertado el otro, digamos, una estela familiar, un fantasma emocional de su familia, y algo que ve reflejado de algo familiar y que a él le produce un rechazo. Pero nunca es del otro, siempre es de uno mismo. Claro que los efectos del, entre comillas, pasado que se actualiza son nefastos. Es decir, que cuando yo no puedo estar en la situación real de ser ese director comercial que me toca ser y de escuchar con un oído limpio, con una oreja limpia, lo que la realidad me muestra, ahí estoy en una situación que ya no existe, del pasado, y en relaciones que ya no existen, que no son estas con estos trabajadores, ¿no? Es que estamos otra vez con lo mismo. Esos afectos uno no los puede evitar. No es que aquí vengamos y vas a ser un superhombre, una supermujer y no vas a tener ningún tipo de afecto. No, hay afectos que te van a asaltar, pero la cuestión es tolerarlo y no hacerles demasiado caso. Que en no el sea sentido. El lugar donde te que mande. No comande tu vida. Ese afecto lo vas a sentir, pero te paras y dices: esta persona me ha despertado tal afecto. En lugar de pensar que es el otro el que es así, es asado, tienes que pensar qué del otro hay en mí que me produce esta reacción. Entonces es como que ya lo modificas y te piensas de otra manera. Bueno, pero creo que eso, hacerlo uno a solas, no se puede. No se puede, porque uno ni siquiera ve la falta de comunicación que padece en su vida. Es decir, que eso es viniendo a hablar, aprendiendo a hablar, que después uno va a poner en práctica el habla en sus relaciones sociales y la comunicación y aprender a hablar y poder hablar de las cosas buenas que pasan. Porque además eso genera mucha energía positiva. Cuando decimos no voy a hablar porque de todos modos todo va bien, es al revés. Entonces solamente hablamos cuando hay problemas, ¿no? Hay que cuidar ese tipo de comunicación. La vez pasada habíamos hablado de los rumores y ahora se me ocurre algo también que puede tener que ver. Quiere decir que a veces uno, y eso que dice Clemence, de que solo no se pueden pensar, porque uno piensa desde su yo y desde sus fantasías y se equivoca, pero a veces uno habla con quien no corresponde. Te vas a tomar el café y con el compañero vas y le cotilleas no sé qué o le supervisas no sé cuánto, o con la mujer o con el marido. Es decir, es un error. Imagínate que tú eres un piloto y estás estableciendo la ruta a tal lugar y hablas con el camarero y le dices, oye, ¿a usted qué le parece? ¿Mejor por esta ruta o por esta otra? ¿Por qué es la importancia del lugar de la escucha psicoanalítica, del coach, ese tiempo que uno dedica a procesar y a trabajar esto? Primero, porque el que más sabe de su trabajo es el especialista, o en todo caso, alguien que sepa más que tú en la cadena de tu profesión. Pero cuando uno va al psicoanalista o al espacio del coach, va a poder procesar lo que son las fantasías, lo que son esos obstáculos afectivos que tiene ahí pegados, los va a limpiar de alguna manera y va a poder tomar decisiones más convenientes con la tarea. Porque lo que nos cuesta es eso, es desvestirnos de esos afectos que forman parte y que tienen que ver un poco con esa dificultad que tenemos en crecer, ¿no? En eso que decimos siempre de los cambios, del futuro, de producir ese futuro, de trabajar para el progreso. Que hay uno, ¿no?, una tendencia en la sociedad, en la civilización y en el sujeto a quedarse asentado en lo que ya ha conocido, ¿no? Hay un dicho que dice, más vale bueno malo conocido que malo
por conocer, pero es un dicho muy peligroso. Porque no, tenemos que trabajar para lo nuevo. ¿Nuevo quiere decir bueno o malo? No, esos términos son muy infantiles. O de la moral, ¿no? Claro, lo nuevo es lo que corresponde. Tenemos que trabajar para seguir progresando. Muy bien, no dejarse llevar por las ganas de vengarnos del otro porque nos ha hecho no sé qué, por los rencores que nos invaden y nos impiden hacer el trabajo, por la vergüenza de hablar porque tengo que hablar delante de mis compañeros y voy a despertar ciertos sentimientos delante de ellos y ya me provoca mucha excitación. Todas esas pequeñas cosas que nos pasan casi a todos en el mundo empresarial que no tienen por qué estar. Es decir, cuando uno ocupa una función... Porque a veces parece como que nos tendríamos que volver un poco máquinas en el trabajo, ¿no? Es decir, más fríos. El trabajo no podemos dejarnos guiar, bueno, en la vida cotidiana tampoco conviene, porque si no caemos en cosas raras. Pero... O los gustos o los caprichos, no nos pueden guiar los gustos o los caprichos. Claro, claro. Por eso que hay que un director tiene que ser mucho más aséptico y además porque la comunicación... Es porque hoy hemos dado hincapié en eso, en aprender a ir a contar, en aprender a tomar tu director y decirle, mira, necesito contarte todo lo que he hecho durante la semana. No hay problema, pero yo te voy a contar todo lo que ha pasado durante la semana, así. Para que lo pensemos juntos. Y producimos energía positiva. Producimos una energía para seguir adelante y estar mejor en las próximas citas. Y después... que podemos pensar para el próximo programa es cómo fabricar la escucha, porque hablar es una cosa, pero hay que aprender a escuchar. Claro, porque en eso de la escucha también aprender a olvidarse. No es que vayamos a contar las cosas y luego me tenga que acordar de todo. No, voy y cuento cosas para que eso sea, como tú bien dices, para que haya relación entre nosotros, para que haya energía para las siguientes cosas, no que me tengo que estar acordando ahora del pasado. Y también me parece que es algo, un punto importante. Yo hay una frase que me hace pensarlo, ¿no? Que es, hay que tener en cuenta el lugar de lo que tú le estás hablando. ¿A quién se lo dices? ¿Para qué y el qué? Porque a veces también vemos como jefes, como punto intermedio, van a contarle a sus empleados cuestiones que no tienen por qué enterarse y que producen incluso un efecto negativo. Porque contrarresta esa energía que ponen en los objetivos, en los proyectos, con saber demasiadas cosas que no corresponden a su función. Porque el saber de más también te hace no dirigir tu tarea, identificarte incluso con el otro, con el puesto del otro, y pretender hacer cosas que no te corresponden. Uh-huh. Que tienes que tener un poco una pequeña limitación, por así decirlo, porque tu función es esta y no puedes... procesar más allá porque te vas a poder abrumarte y no poder llegar a unos objetivos mayores. Bueno, ya saben que cuentan con nosotros si desean comenzar su coach psicoanalítico, si quieren consultarnos o incluso para formar parte de los grupos de trabajo que tenemos en el ámbito laboral. Nos encontramos en el próximo programa de la sexualidad femenina porque nos quedan muchas cosas todavía de las que hablar. Muy buenas, hasta la próxima, un abrazo a todos, adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender,
y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.